A las muy buenas, gente. Bienvenidos al streaming. ¿Me vais a permitir que primero me vaya hidratando un poquillo? Que dentro de lo que cabe, tengo la lengua más seca que un gatete. Y vamos a darle un poco de caña a Resident Evil. En serio, estaba pensando, rollo, en cargar la partida y volver a repetir la lucha con Heisenberg, con la cabalgata de las Valquirias. O sea, en serio, si no lo hago al final del streaming, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero hacerlo, lo haré. Satisfecho en términos nutricionistas, vale, eso es que te has pegado una pedazo de cenaca que lo flipas. Ve contándome cosicas mientras yo me dedico a ver dónde estaba y a dónde tenía que ir. Uf, madre mía. Creo que necesito un pelín más de agua. Vamos allá. Joder, ¿no? Esto está como mucho mejor. Vale, necesitaba todo esto, por supuesto. No, no sé muy bien por qué, pero supongo que es porque se vienen putazos gordos. Muy gordos, por lo que estoy viendo. Voy a explorar un momento antes por aquí, a ver si me estoy dejando algo. Vale, igual sí que me estoy dejando algo. No se puede... Un momento, no se puede abrir. Pues vaya. Bueno, vamos allá. Nada más terminarlo, desbloquearás la dificultad Aldea de Sombras, que trae bastantes sorpresas para que sea rejugable. Platón, muy buenas y bienvenido al streaming. Aldea de Sombras, una dificultad nueva. ¿Y qué sorpresas trae para que sea tan rejugable? O sea, quiero decir... Me encanta la idea. No te voy a decir que no, sobre todo por los mods. Porque quiero meterle todos los mods habidos y por haber y volvérmela a pasar con el tiempo. ¿Esto se puede abrir? Pues tiene pinta de que sí. Unas pocas balas y acabados. Umbrize, I need some backup. I see you. 200 to the point. ¡Coño! ¿Pero de dónde has salido tú, hijo de perra? Dios. Nunca mejor dicho lo de hijo de perra, por cierto. ¡Hey, Gilberto! Muy buenas. He puesto saludo antes, pero se ha perdido en el chat. Suele pasar. O sea, el chat a veces hace cosas raras. No te voy a decir que no. De hecho, estoy utilizando todo lo que es la interfaz, ¿vale? El overlay superpuesto de juego del propio OBS. Va muy bien, pero a veces hace cosas muy raras. Y me toca reiniciar el propio OBS por darle a aceptar cookies y no sé qué mierdas. ¿Esa sorpresa incluye a Chris Redfield semidesnudo? ¿O marcando trasero al menos? No creo, pero... Le puedes ver las posaderas marcadas con un mod, Dios mío. O sea, que existir existe. Creo que Baladre va a tener lo que quiere. Por ejemplo, ¿te acuerdas del fundidor? Pues justo en medio lo custodia uno de esos Frankenstein con armadura tocha. O un enemigo donde antes no lo había. Vale, o sea, cambian lo que son los enemigos. Bueno... Dios mío, esto está fatal. No es que me entusiasme demasiado, no os voy a mentir. Esperaba, no sé, alguna cosa nueva. Quiero decir, más nueva, más diferente. Por ahí no se puede subir. Pero bueno, me sirve. Vale. Joder, ese ha estado cerca. Y con un mod puedes ver a la Dimitrescu en bolas. Ya, pero creo que no quiero poner ese tipo de mods. Duque te vende armas nuevas y más piezas también. Vale, eso es original. Vale, eso está bien. Porque claro, supongo... Mutant,
Hostia, hay unos cuantos, ¿eh? Ahí está. A ver, el hecho de que te vendan armas y piezas nuevas está... No, no os voy a mentir, está genial, sinceramente. Está genial. Dios, pero ¿cuántos hay? O sea, puedo ir avanzando poco a poco, pero es que hay un montón. Dios. Ah, joder. Joder, es que son muchísimos. Son muchísimos. Es que no me da tiempo casi a dar cuenta de ellos. Oh, joder. Supongo que esa mierda no será fácil de fabricar, en serio, pero... ¿Pero es que siguen viniendo estos hijos de puta? I'm Swix, muy buenas y bienvenido al streaming. A la buena hidratación. Sí, sí, lo sé. Es inmarcesible. Ah, ¿es inmarcesible? Hostia, pues no. Es un no... nick en Twitter. Hostia, pues no, pues no. Efectivamente, no sabías quién era. No, no, efectivamente, no sabía quién era. No había relacionado una cosa con la otra. Es un chico guapo. Esta parte es un desahogo. Jugando a reventar pompas... A ver, sí, pero... Ojo, se me están tirando encima, ¿eh? Eso, perdón, desahogue. Desahogue. Sí, también podía considerarse un desahogue. Sí. No te tropean nada. Pueden aparecer tantos como el juego le venga en gana. Joder, pues no me paro a matarlos. Hostia. Joder, no. Dejadme... Dejadme continuar, por favor. Oh, Dios. Reloading now. Just a minute. It's a swarm headed that way. Su puta madre. Joder. Joder, Dios, es que no me van a dejar. Dios. Pero tío. Pero es que no me están dejando avanzar, es imposible, tío. Sí, ya lo sé. Joder. Oh, no. Dios. Ah.
Dios, no, 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 dejadme salir de aquí. Hostias. Dios. Venga, sube, coño. Dios, es que me están agobiando. Son demasiados, tío. Por fin, tío, me estaba agobiando que fueran tantos. Oh, veo un sitio elevado como el tejado de la casa de la chimenea roja. Ya, pero no había visto, no había visto la escalera. Cuando me he dado cuenta ha sido como tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba. Joder. Uf, vale, voy a tomarme dos segunditos, ¿vale? Para parar un poco. Vale. Esto tiene otra pinta ahora. Voy a volver a la casa porque yo creo que me he dejado cosas. Además, aparte, quiero decir, están todos muertos. Captain, the Megamycete is underground. I'm on my way. Efectivamente, me había dejado un montón de cosas. Vale, vayamos. El croma se vuelve loco con la botella de agua ya y con un montón de cosas. Es... Ojo, mira. ¿Me ves la mano? Mira, la mano en cuanto se sale se vuelve loco. Se vuelve loco porque, ojo, esto no es un croma real. No tengo detrás una tela verde. Esto está hecho por software. Es una cosa curiosísima, ¿vale? Está hecho por software. Nvidia hizo ahí un software, ¿vale? Para hacer un croma totalmente digital, sin nada analógico. Y es maravilloso. Sí, sí, es lo de Nvidia y funciona que te cagas de bien. Algunas cosas se vuelve todavía un poco loco, ¿vale? Pero aún así, vale muchísimo la pena. O sea, yo lo empecé a utilizar y, oye, funciona bastante bien. Se vuelve un poco loco con mis gafas, por ejemplo. Si miro así muy de lado, veis que hace cosas raras. Pero normalmente es un poco como que suele funcionar de puta madre. Vale, sigamos. Vamos para abajo. I'm going in, the rest of you stay back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Ha dicho algo de los Baker. ¿El Mo es parecido al del caso de los Baker? ¿Qué coño hay aquí abajo? ¿Qué pollas es esa? No me gusta esto, pero... ¿Si le disparo? Esto no sirve de nada. Ahí, ya que estamos... Espera, ¿esto qué es? Granada cegadora, no. Granada de mano a su respectivo acceso, por favor. Dios, ¿en serio? ¿Pero de dónde coño ha salido el cabronazo este?
Hostia, vale, que ya lo pillo. Ouch. ¿En serio? ¿En serio? Dios. Creo que está aquí detrás el fondo de ver. Joder. Chris, corre, por Dios, correr. ¿Por qué pollas a Chris se le da tan mal correr? Bueno, se ha muerto. En serio, Chris corre, me pone nervioso. Corre muy lento comparado con Ethan. Pero muy, muy, muy lento. La mega miceta. Joder. Creo que por Twitter te has comprometido a jugar a Bloodborne. A ver, en realidad yo no he escrito eso. Lo ha escrito Aullido. Quiero que se anime y pruebe. A ver. Sam ha sido tan amable de, ya que no va a utilizar la PlayStation 4 en un largo, 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 larguísimo tiempo, traérmela junto al Bloodborne. ¿Me lo quiero jugar? Sí. ¿Quiero jugar a Bloodborne? Sí, y me lo voy a jugar. Pero quisiera streamearlo también, pero no tengo una capturadora que no provoque un retardo en la señal. Cosa que, ya lo he dicho, por activa, por pasiva, es un poco en plan de una capturadora de señal para streamear un juego de consola. A no ser que tengas la señal duplicada en dos monitores, cosa que no tengo, o que tengas una capturadora interna, cosa que tampoco tengo y vale un pastizal. En fin, streamearlo es prácticamente imposible. Entonces no voy a montar todo el tinglado para haceros venir, para deciros, pues mirad, resulta que os podéis ir por donde habéis venido porque resulta que esto va como el puto culo, cosa que ya había dicho desde el principio. ¿Vas de verdad? Es que te estás desde el... Estoy diciendo que esto lo tengo estudiado desde que quería streamear Demon's Souls hace años. Y ya lo intenté y no hubo manera. ¿Vale? Entonces, yo sé que estás intentando insistir, pero estás intentando insistir en vano. Aullido me ha dado la alternativa de streamear desde la PlayStation 4. Pero streamear a Twitch desde PlayStation 4 suele ser algo bastante... He visto algunos streamings de PlayStation 4 y la verdad es que quedan con una calidad bastante cutre. Y tampoco quiero dar un streaming cutre. Alternativa. Pero en el tweet ponía, soy el señor Bucket. Sí, ya, pero mi cuenta la había robado a Aullido. Y la verdad es que me he sentido un poco ultrajado de que me robaran mi cuenta personal para postear una encuesta o un tweet que yo no he puesto. Un segundo. A ver si la gente te anima. Te cierras en banda y solo tienes que probar. Ay, Dios mío, de verdad... Te lo explicaría por decimoquinta vez, pero sé que vas a seguir RQR, así que voy a probar por ignorarlo. En PlayStation 4 puedes usar PS Remote para jugar desde el PC, y puedes utilizar la imagen del PC para streamear. Si eso es posible, creo que lo voy a explorar. Una cosa, PS Remote espero que sea un tipo de aplicación oficial. Si es una aplicación oficial, ¿vale? Si no es Homebrew y necesitas la consola, digamos... con el jailbreak, todo bien, porque la consola no es mía. A ver, es que le viene bien todo un poco... A mí me da miedo. Tío. Sí, es oficial y gratis. Perfecto, pues voy a explorar esa posibilidad, Gilberto, tío. Gracias. No necesitas ni la consola. Pues perfecto, porque puedo estar con el mando de PlayStation 5 aquí y la consola funcionando en el salón. Si eso es posible, lo tenemos. Esa posibilidad sí me parece efectiva y chula. Bueno,
¿Qué hay aquí? Maza es gigante que, cristalizada. Pero lo que te digo, en plan... Hay veces, tío, que quiere hacer algo, pero se niega en banda porque él piensa que no. Y a lo mejor tiene que probar esto. A ver, esa posibilidad no la conocías ni tú, ni la conocía yo. Pero por probar no pierdes nada, amor. Ya, pero tú querías que insistiera con la capturadora. Sí, estamos insistiendo un poco para que te animes a streamear. A ver, sí, sí por mí, sí, yo por mí lo streameo, ¿vale? Pero lo de la capturadora externa está descartadísimo por dificultades técnicas. Lo siento, pero es que ya he pasado por ahí. Puedes jugar en doble pantalla, jugando desde la Play en su respectiva tele y una segunda imagen en el PC para streamear. Pues sinceramente, prefiero jugar desde la imagen del PC. Más que nada porque la tele está en el salón y los dos PCs los tenemos en el estudio. Pero vamos, si eso es posible, vamos a probarlo. No veo por qué no. La verdad es que acaba de preguntar algo que tiene mucho sentido. ¿Cómo cojones Miranda sabía de la cría? ¿Estamos hablando de prácticas sexuales o de prácticas streameantes? De prácticas streameantes con alto grado de dolor y sufrimiento. ¡Oh, joder! Dios, es muy mega. Bueno, ¿no puedo usar esto? ¿No? Vaya. No me quedan granadas. Bueno, tengo granadas cegadoras, ¿no? Pero no sé si esto va a funcionar muy bien. Yo las pongo ahí por si acaso. ¡Ah, la buena hidratación! And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. De verdad. Standing by. De verdad, Chris. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Es como una especie de bebé gigante asqueroso. No puedo hacer zoom porque no tengo un rifle de francotirador, ¿no? Pero fijaros, es como una especie de bebé gigante asqueroso. De hecho, es que los símbolos que estaba viendo es como que me coinciden con la forma de esa especie de feto gigante. Dios mío. Puedes hacer zoom en el modo foto. ¿Modo foto? A ver, probémoslo. Desenfoque. Filtros. Sin logo, otros. Vaya por Dios. Bueno, da igual. No sé manejar mucho el modo foto. La verdad es que no me he concentrado en hacer fotos. Saqué una foto y bueno, y ya estaría. Da igual, vamos a seguir adelante, Gilberto. No te rayes. Pero básicamente eso es un bebé gigante. Solo te digo una cosa, Ethan ha logrado huir de la paternidad. This must be Miranda's lab. ¿Qué es esto, tío? Nombre del sujeto, Salvatore Moreau. Afinidad con Cadu, baja. Funciones cerebrales, sorprendentemente bajas. El Cadu ha causado estragos en sus órganos internos, transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez y a una vejiga natatoria. Otro sujeto más con división celular irregular, lo que le ha transformado en un pez gigantesco. El sujeto no puede controlar su transformación, demasiados defectos. Anfitrión no apropiado para Eva. ¿Quién coño es Eva? Nombre del sujeto, Alcina Dimitrescu.
Compatibilidad con Kadu, muy favorable. Funciones cerebrales, normales. Su capacidad de regeneración es increíble. El sujeto puede sanar heridas externas en segundos y transformar sus uñas en garras casi al instante. Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño. Nota. Debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humanas con regularidad para mantener su capacidad regenerativa. Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control. No es una anfitriona apropiada para Eva. Nombre del sujeto, Carl Heisenberg. Afinidad con Kadu, increíblemente favorable. Funciones cerebrales, normales. Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica. Narque japonisa. Perdón, japónica o japonica. ¿Cómo se diga? Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Gracias a ello, puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo, lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal. Un espécimen espléndido, pero no es un anfitrión apropiado para Eva. ¿Quién coño es Eva? Para hablar de que quería revivir y ver o volver a ver a su... Donna Beneviento. Compatibilidad con Kadu, favorable. Funciones cerebrales normales, a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa. Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano, sin embargo es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutomiceta. Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular, Donna es capaz de provocar alucinaciones. Sin embargo, no está desarrollada mentalmente y ha repartido su Kadu entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia. ¿Se puede hacer eso? No es una anfitriona apropiada para Eva. Sí, jugué al Resident Evil 7, pero la verdad es que me acuerdo bastante poco de lo que pasó en Resident Evil 7. Me acuerdo del Moh, me acuerdo de la infección, y me acuerdo de que básicamente al final quien tenía la culpa de todo era la abuela, que había diseminado el Moh y creado una especie de red neural controlando al resto de la familia. Pero Eva... Eva era... Un momento, Eva era la abuela. Ah, oh, Dios, qué asco. Kadu. So they're using this to control the bioweapons. Eva era la abuela, es verdad. Pero Eva... ¿Qué tiene que ver Eva? La puta jodida abuela que no hacía nada en todo el juego. Más que estar aparcada en los rincones, era la mala. Sí, ¿quién lo hubiera pensado? El caso es que la cría simplemente quería tener una familia, pero al final lo que hizo es controlar a la fuerza a toda la familia en Resident Evil 7. ¿Estaban desenterrando algo? Y el caso es que la abuela daba miedo cuando aparecía en la silla por algún rincón. Sí, básicamente porque te preguntabas quién cojones la había movido de sitio. Y llegabas a la conclusión de que se había movido ella. Pero cuando pasabas cerca, nunca hacía nada. Querida Miranda, mis más sinceras disculpas por no verla en persona. Me encantaría visitar su singular aldea una vez más, pero estoy increíblemente ocupado. De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la nieve. Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años durante mi estancia en su aldea. Su investigación fue mi inspiración. Pensar que se podría transformar en un ser humano infectándolo con un organismo es la idea de una visionaria. Pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo. Ah, vale, claro. Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión, dando un paso más en la evolución humana. Incluso después de dos guerras mundiales, y con la humanidad empeñada en autodestruirse, mis convicciones jamás han flaqueado. Joder, incluso después de dos guerras mundiales, ¿cómo de antigua es esta carta? Debe ser muy antigua. Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que
que nuestras convicciones son un tanto distintas. Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos. Yo aspiro a cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus es mucho más efectivo. Es por esto, querida, que debo dejarle. Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que le serán gratas. He encontrado la llave de la evolución. El progenitor. Un virus hallado en África. Esto me suena de Resident Evil 5, aunque no me lo he pasado, ¿eh? Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos, dedicada a la investigación del virus. Voy a llamarla Umbrella, en honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. Me ha enseñado tanto, y por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente, su eterno estudiante, Oswell E. Spencer. La mansión Spencer del 1. O sea, Miranda y el que creó junto a algunos colegas Umbrella, que luego lo lió todo. O sea, la conoció. Él investigó el virus progenitor que encontró en África. Y de ahí todos estos putos líos. Pero, ¿Miranda y él se conocían? Mira, me cago en la leche. Y la mutomiceta y el virus, el hongo, es exactamente el mismo que en el 7. Por eso ha provocado esas mutaciones y por eso, digamos, ha implantado los Kadus y, digamos, que toda la familia estaba metida en esa especie de bueno, o casi todos los del pueblo estaban metidos en esa especie de red neural cuyo centro neurálgico es Miranda. No sé si me he dejado algo, ¿eh? Que probablemente me haya dejado alguna movida, pero es que esto me parece flipante. O sea, que el 7 está... es como que está totalmente ligado. Totalmente ligado al 1. Un segundo. Esa niña es Eva. ¿Y esa otra es Miranda? Tienes que jugar al 5, que también sale Spencer en un DLC. Es una buena simbología al político que todos adoran, pero en realidad se apeada de su salud. Una cosa, Eva y Miranda, ¿qué coño tienen que ver la una con la otra? No es Eva. Vale. Espera, explícame, por favor. Evelyn que Eva. Sí, me suena más Evelyn. Mi Eva. Han pasado 100 años desde que te perdí por culpa de la gripe española. Me sentí tan impotente entonces. Pero ahora puedo devolverte la vida con la megamiceta. Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona. La despedacé y la reviví en el regulador de la megamiceta, el cáliz del gigante. El cáliz es un regulador para la megamiceta. Ya solo falta unirla con la megamiceta. La ceremonia puede al fin comenzar. Después de perderte, sucumbí a la pena. Solo pude arrastrarme a una cueva y morir. Solo quería estar contigo de nuevo. Y allí estaba la megamiceta, por pura casualidad. Cuando toqué esa sustancia negra, mi mente quedó desbordada por el conocimiento. La megamiceta anula y absorbe la consciencia de aquellos que han perecido. Sabía que si tu consciencia también estaba allí, podría encontrar la manera de devolverte la vida. Espera, ¿qué? ¿Qué? Evelyn es el experimento de las conexiones con la mutomiceta de Miranda. O sea, Miranda lo intentó y el resultado fue Evelyn, que fue todo el lío de Resident Evil 7, simplemente por resucitar a Eva. Anula y absorbe la consciencia de aquellos que han perecido. Cuando volví a la aldea, implanté el hongo de la megamiceta en los aldeanos. Eso me permitió controlarlos, experimentar con ellos. He experimentado con cientos de personas solo para encontrar al anfitrión perfecto. Por eso estaba intentando... Por eso Alcina Dimitrescu, por eso Heisenberg, por eso toda la familia estaba buscando a alguien
el espécimen perfecto para reencarnar a su hija muerta a través de la megamiceta en un cuerpo en condiciones. Es eso. He experimentado con cientos de personas solo para encontrar el anfitrión perfecto. Incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda creando un parásito llamado Cadú. Ah, el Cadú es totalmente sintético, entonces lo creó ella. Pero ninguno de mis experimentos fue un éxito. Hubo algunos, como Alcina, que fueron casi perfectos, pero la mayoría se convirtieron en licántropos. Un día, una organización contactó conmigo con la excusa de querer ayudarme. Les di muestras del hongo y tu ADN. Un momento. Pero el ADN no va... O sea, aunque pueda reproducir a través del ADN el cuerpo de Eva, no va a hacer que su consciencia vuelva a ser la que era. Simplemente es ADN. El ADN, como mucho, tiene memoria genética, pero no tiene la memoria de un ser humano. No sé cómo intentar hacer una copia de seguridad desde cero. Pero lo único que crearon fue un defecto, Evelyn. No fue un completo fracaso. Fueron ellos los que me informaron acerca de Rose, y sabía que sería el anfitrión que buscaba. Hubo ciertas interferencias, pero finalmente pude comprobar su potencial. Ahora mi investigación ha concluido. Eva, he esperado tanto tiempo para volver a verte. O sea, y el anfitrión perfecto es Rose. La hija de Mia y de Ethan. Pero, espera, si ambos estaban infectados por la mutomiceta y ella es una hija natural de ellos dos, supongo que eso la debe de hacer un espécimen perfecto para reencarnar a Eva. No sé si me he colado, ¿eh? No sé si me he colado, me he perdido algo. Ahí está. Y Miranda tiene... O sea, por lo que hemos podido leer, que puede tener 100, 150, tirando a 200 años fácilmente. No, menos, unos 100 años. Dios. ¿Es Mia? ¿Es Mia? This is Alpha. Where is Miranda right now? No es Mia. Sí. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm heading to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. Sí, es mía. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. Pues hay una mala noticia. Where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. I couldn't save him, but I can save Rose. Come on, it's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... Tiene el cuello negro. You don't understand how special he is. Como de especie. Como de especiales.
Jodas que está vivo. Le han arrancado el puto corazón. Está infectado y puede regenerarse. Eso explicaría lo de las manos. Mira, vuelve a tener la mano entera. Vale, esto no parece el pueblo. A ver, yo sé que... Yo sé que muy normal no es ponerte la mano y que él probablemente está infectado, pero... Si solo fuese infectado... ¿Cómo que si solo fuese infectado? ¿Qué está pasando? Rose. It wasn't Miranda. You were always dead. ¿Qué? Un momento, la megamiceta no almacenaba conciencias por lo que ha dicho. Lo que me resulta absurdo, pero bueno. Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter. Entonces, cuando se lo llevó a la casa, ¿él estaba ya muerto? That's impossible. No way. He shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! What am I? I did all that. Rose. Mia. I... Pero que... daughter. You're already dead. Dead. Ethan está... Ethan no es humano. Ni siquiera está infectado. O sea, él es hongo. Puro y duro. Con la conciencia de Ethan. Pero hongo. Sigue siendo Ethan, porque sigue teniendo su conciencia, pero técnicamente si él solo es hongo, no es ni siquiera que esté infectado de un virus o que esté afectado por las esporas del hongo. Sí, aparte de que lo asesinan al principio del 7 y eso no me lo vi venir. Este muerto está muy vivo. Sí. ¿Dónde estoy?
my carriage, Ethan. You were having a nightmare. Hostia, el Duque. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. Eso podría explicar por qué le cortan el brazo y se lo vuelve a poner, manga incluida. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Literalmente, ¿verdad? Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. El Duque me da mal rollo. O sea, lo siento, es un personaje que tiene su atractivo, pero me da mal rollo, es como que oculta algo. I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Igual no estoy preparado, pero hemos vuelto aquí. I gotta go. Munición de francotirador, granadas, me han dado de todo un poco. La cuestión es, ¿hay una máquina de escribir por aquí? Porque tiene pinta que... Sí, no podemos volver, ¿verdad? No. De hecho, no me está permitiendo el juego ni correr, y por aquí no hay nada. Voy a ver si por si acaso, es digamos ya lo último de lo último tiene pinta. Creo que no se puede... Ah, pues mira, sí se puede salvar. Magnífico, maravilloso. Fábrica de Heisenberg. Esguace. Vale, voy a salvar aquí. Voy a guardarme esa partida con la lucha de Heisenberg. This is your last chance. Efectivamente. Aquí hay que darlo todo aquí antes de entrar. Be sure you have all you need. Técnicamente, la megamiceta es una trufa, sí, pero es una especie de trufa del mal. Duke es como la mafia que financia todo esto y tú eres el contribuyente. Magnífico, maravilloso. ¿Hay algo que pueda darle? No. Carne de calidad. Un poco. Pescado, tampoco. Vale, no podemos ir a más mejoras, así que voy a vender todo lo que pueda vender. Voy a mejorar todo lo mejorable. Hasta aquí hemos llegado. No puedo mejorar mucho. Cigarro, valioso. Está muy mojado. 3.000 solo. Vaya mía. El martillo de Heisenberg. Cráneo crimeo. ¿Luchaste contra el carnicero caníbal? No lo sé. No lo sé. No sé si... ¡Ah! Vale, el carnicero caníbal. Sí, luché contra él y me lo cargué. Cierto. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Vale. ¿Qué podemos comprar? Armas las tengo ya. Las chulas, por cierto. Sí, ya me he fijado en las que eran combinables, pero siempre que encuentro un nuevo tesoro intento combinarlo, pero esta vez no va a ser que no. V61 custom. Pieza adicional para la pistola. Aumenta su potencia de disparo. Pues sí. V61 custom. 56. Vale. Perfecto.
Choose wisely. Your life may depend on it. Bien. Hay como muchísimas mejoras aquí. Leave this to me. 79 es... Vamos a empezar poco a poco. Compra el cargador de Magnum, pero no la equipes aún. Vale. Oh, excellent. The choice. Vamos a seguir mejorando. Este está bastante mejor. Cadencia, recarga, capacidad. Te dije que no la equiparas. Vale. Que no equipara la mejora. A ver. No. Please, be well. No pasa nada. Thanks. No pasa nada. Ojo. Volvemos a cargar la partida y ya está. He salvado. Pero no comprendo una cosa. Guardado, fábrica de Heisenberg, aldea, altar. Hay una cosa que no comprendo. ¿Por qué no equipar la mejora de la Magnum? Cuando gastes la munición de Magnum, equipa la mejora y te devolverá la munición. ¿En serio? Dios, pedazo de bugazo, ¿no? O sea, pedazo de bugazo. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. ¿Quieres equiparla? No. Vale. Esta mejor así. Y ahora sí, vamos a mejorar armas. Delighted to. Please, be well. Thanks. Veamos. 25, 71, 27... Creo que voy a necesitar bastantes medicamentos y solamente llevo uno encima. As you wish. Yes, I can see why you'd be interested in that. Vale, tengo 4... Vale, vamos a agotar todo lo que sea agotable y que sea interesante. Por ejemplo, balas para la Magnum este tío no tiene, pero para el rifle de francotirador tiene unas cuantas. Cartuchos de escopeta también suelen venir bastante bien. Looking forward to testing it out. Voy a ver si puedo mejorar esto un poco más, ya que está. 65. 79. Prefiero mejorar esta. 9000. Vale, ¿qué puedo comprar por 9000? Balas de pistola, más balas de francotirador, más cartuchos de dinamita. Voy agotándolo todo. Creo que voy a tener que utilizar un tercer slot. He salvado. An interesting selection. Your journey nears its end. I hope we meet again someday. ¿Eh?
55 cartuchos de escopeta. Nice. Aquí. Load. Vale. Creo que allá vamos. Es el final. Ethan, hijo mío, igual correr no sería mala idea. De hecho, le estoy dando al shift y no está corriendo. No sé si es porque el juego no me está dejando. Oh, Dios. Vale, ahora me está dejando correr. No voy a malgastar balas en estos pringaos. Pues me haces polvo, Gilberto, si me dices eso. No es... Es la hija. Es Rose, no es Eva, es Rose. My power is leaving me. Es por esto por lo que Heisenberg quería. Tiene sentido. Miranda. Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now. You will see. Once I kill you properly, Get her now. ¿Pero qué? Ah, claro. Chris. And you try to take it away from me. I will take what is due. Creo que esta... My desires will be fulfilled. Dios. Rose is mine. What the fuck? You Vale. Se acabó, o sea, es un poco en plan de Gilberto, si me dices que el boss final absorbe el daño de cualquier arma, lo primero que pienso es que probablemente tenga que haber truco, tiene que haber algún tipo de truco para podérsela cargar, no es normal que le descargue todo lo que llevo encima y se la pele. Probablemente sea un jefe mitad puzzle, mitad no. ¿Has visto el ojo que tiene en su diadema? Sí. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycetes. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true peace. Ouch. Now you can die peacefully and permanently. Here I come. Get away! Please, Mr. Winters. Whoops. I shall finish this. Hostia. Ouch. Vale, empezamos y esto va un poco regulero. You understand the level of care. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid? ¿Pero qué? Not yours. Hostia. Uf. Your time is up. Now die. Joder. I've never seen
seen a human live without his heart. Are you sure you're not? This is... Quizás bloquear no sería mala idea. Ouch. I shall put you to rest. The men in my seat saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. Sí, el diseño es una pasada. No te voy a decir que no, pero joder, mete unas hostias bastante gordas. Ese bloqueo con el arma es más creíble. Sí, es más creíble que lo que hablamos el otro día de... Yo pongo las manos así y todo va a ir perfecto. Creo que voy a necesitar fuego automático. Hostia, ¿en serio? Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Yes. The hell I will. Die, 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 die. I will take back my daughter. I understand your feelings, but this is... If I combine Rose with Omega... My daughter will be made manifest at last! I've waited a century, all for this day! Your time is up! Now die! Why do you interfere? Surely you have no need for this now. So close to death. She's my goddamn daughter. You psycho! Ah, hostia. No, no tengo más para curarme, ¿en serio? Joder. Ah, Dios. Recuerda que tienes una Magnum caza elefantes y voy a tener que empezar a utilizarla. Mierda. Y ya estaría.
Creo que voy a tener que intentarlo otra vez. Me imaginaba que esto pasaría. Gracias por esa hidratación. Little Eva, my beautiful daughter. Vamos allá. Come to me. Vamos a saltarnos esto. You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycetes. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully. You understand the love of a not letting you get away. How can you deny me? Why the hell didn't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Cease this foolishness. Ouch. Joder. Ya empezamos a estar jodidos. This is... Dios, ¿dónde está? Es que no la veo. Vale, el primero. Such vitality. Will this I can take any form I desire. After all, everyone dies. Vale, el bloqueo está funcionando bastante bien, la verdad. Viene por aquí. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Oh, rest now. The hell I will. Die, 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 die. I will take back my daughter. Yes. I understand your feelings, Mr. Winters. But this is... Oh, joder. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made... Vale, ¿puedo hacer más cartuchos de escopeta? Puedo hacer más cartuchos de escopeta. Has muerto. Ahora eres uno con la trufa del mal.
Me gusta el nombre, Brujo del Mal. De momento seguimos conservando casi todos los ítems curativos y eso es como cojonudísimo. Dios, ¿cuánto dura esta pelea? Porque la verdad es que se está explayando que da gusto esta señora. Vale, creo que es hora de curarnos y empezar a pegarle con la... Dios, ¿solo me quedan dos balas de mango? Solo me quedan dos balas de Magnum y unos pocos cartuchos de escopeta y luego ya... Hostia, es verdad, es verdad. Me cago en la leche. Cierto. Vivo empanado, amor. Maravilloso. Dios. Mierda. Joder. Ever think the problem might be you, Miranda? You're not capable of real love. Curse this ramshackle village. ¿Dónde estás? Vale, creo que ya está. Dios, señora, por favor. O sea, el jefe es impresionante, pero es muy pesada, es una esponja. Creo que es la esponja de balas más grande de este juego. A eso es a lo que se le aprovecha, aprovecharse... A ver, ¿a eso es a lo que se le llama aprovecharse de las brechas del sistema? No, no, Gilberto, es un bugazo. Es un bugazo como una casa. Es un bugazo como una catedral. ¡Hostia! Yo ya no me fío de la cría, ¿eh? Creo que Rose ha destruido los poderes de Miranda por dentro. Oh, joder, no, 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 no. No me jodas. Ethan. Ethan. Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Oh, no. No me... He did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan, we gotta move. Se está cristalizando. Pero, ¿qué cojo? Keep
keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Es que se está cristalizando como Miranda. Ethan. Oh, Dios. Pau. Va a hacer lo que yo creo que va a hacer, ¿verdad? Up now. Wait, where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Comprendo las razones de Ethan, pero da mucha pena que se haya muerto. Joder. Bueno, ¿cuándo sacan el 9? Porque me acaban de dejar loquísimo, no sé, es un poco como nos vamos al cuartel general. Hostia. Claro, el cuento del principio. No sé, me ha gustado mucho. Resident Evil 8 me ha gustado mucho. Pero termina con un final un poco abierto en el que Chris Redfield parece que va a ser el protagonista del siguiente juego. O por lo menos un personaje muy, muy, muy importante dentro de la trama. Es como nos vamos al cuartel general de la BSA y alguien va a pagar por esta mierda. La BSA con soldados zombies. Sí, ya. Podía haber un DLC aclarando algunas dudas. A ver, también es verdad
El juego lo han sacado un poco sin pase de temporada, lo cual no está mal, no está mal pensado. Si sacan DLC y pase de temporada, yo que sé, dentro de medio año, no me quejaré. Jugaré los DLCs y probablemente me pille el pase de temporada, pero el juego me ha molado. No os voy a engañar. Me ha molado mucho, ha tenido 4 zonas principales con 4 estilos de juego totalmente distintos que hemos tenido a lo largo de la saga. Ethan me ha parecido un buen protagonista. Me gustó en el 7, pese a que la gente no le moló. A mí me gustó en el 7, sobre todo porque era un protagonista muy rollo... No hablaba, pero hay muchos protagonistas en muchos videojuegos que no hablan, que son tabula rasa. No tiene cara, no habla, no tiene personalidad, tabula rasa, no necesita nada más. En el 7 le han dado mucho más trasfondo, pero... Me ha fastidiado que lo mataran al final, porque ahora que empezaba a tener un poco más de chicha, de trasfondo, y se averigua todo lo especial realmente que tenía Ethan, y ese giro de guión relacionando el 7, y ese giro de guión relacionando todo lo del 1 también, es como muy bien traído. Me parece que ha estado muy bien traído. Voy a ver si hay escena post-créditos, porque me gustaría que hubiera algún tipo de escena post-créditos. Así que por aquí me voy a quedar. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Ahora lo entiendo. Esa es la segunda parte del cuento. The burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my dear. El cuento, cuando empieza el juego, te lo explican. Pero ojo, solo te explican la primera mitad, la segunda mitad no te la explican. Y ahora todo tiene bastante más sentido. No sé si le buscarán mucho más trasfondo en los próximos juegos, ¿no? Pero ha estado muy bien, sinceramente. Resident Evil 8, o sea, oye, genial. El próximo no sé si será en primera persona, pero parece que en Capcom les ha gustado la idea. Si quitan la primera persona y ponen tercera persona, yo tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Es un poco rollo como el remake del 2 o el remake del 3, algo por el estilo. El Re-Engine da la talla de sobra y sabemos que queda también estupendo. Si sacaran un siguiente Resident Evil con Chris como protagonista y en tercera persona, no me iba a quejar. Pues nada, gente, esto ha sido Resident Evil 8 y la verdad es que me ha gustado mucho. Al final me estoy aficionando a la saga Resident Evil, desde los remakes, el remake del 1, este que sacaron en GameCube, lo jugué, me encantó. El 2 lo jugué original en su día y el remake del 2 también me ha gustado mucho. Hay algunos juegos que no he jugado de la saga, que son como un must. Por lo que me han dicho, sobre todo de los antiguos, el Code Verónica, por ejemplo, no lo llegué a jugar, aunque sé que es bastante cortito. Y no sé si van a hacer siguiente entrega de Resident Evil o más remakes, pero ambas cosas estarían bien. Baladre, muy buenas noches y tío, cuídate muchísimo. Descansa. Ahora lo típico, mostrarte imágenes del pueblo antes de todos los sucesos, para que te hagas sentir mal por haber matado lo que antes eran aldeanos nobles. No me siento mal. Quiero decir, habían mutado y no tenían ya remedio. No había vuelta atrás. Si hubiera un remedio rollo para poder restaurar el pueblo como estaba antes y se pudiera buscar, o sea, cojonudo, genial. O sea, probablemente hubiera sido una ruta chula del juego para explorar, pero tiene pinta de que no. La gente empezó a infectarse, empezó a morir, por lo que estamos viendo en el cuento y poco más. Poco en plan de el único, la niña también se infecta. Visto lo visto, esto solo tenía un remedio y era
el mismo remedio que pillaron en el 2, el mismo remedio que están pillando aquí, tirar un pepino enorme y dejar un cráter humeante con cero restos de armas biológicas. ¿Qué están haciendo? ¿Enterrando...? No sé si es que van a enterrar a la niña o... Efectivamente, Gilberto, el remedio de Raccoon City. Y el remedio de Raccoon City fue tirar un pepino nuclear enorme. Empezaron a ir todos a la iglesia. Creo que esto me acuerdo. Creo que encontré algunos diarios al principio que decían que la gente hubo como una especie de enfermedad y empezaron todos a acudir a la iglesia y a adorar a Madre Miranda. Decían que resucitaba a los muertos. Si no recuerdo mal. Igual la mitad lo recuerdo mal y me lo estoy inventando. Pero me cuadraría con lo que estamos viendo. Sacerdotes o médicos de una nueva fe. Y de repente la niña vuelve a vivir. Por la mucomiceta. Era mucomiceta, si no recuerdo mal. Mutomiceta, vale, sí. Mutomiceta, no mucomiceta. Empiezan a resucitar por la mutomiceta. El Cadu. Por cierto, ¿qué habrá sido del duque? Lo digo porque el duque... espero que haya escapado, quiero decir, han bombardeado el pueblo. Que probablemente habrá escapado, habrá salido corriendo, además con recuerdos. Si recordamos que a lo largo del juego, cada vez que pasas una sección del juego, se lleva un recuerdo, es como... Uf. No sé si el duque va a tener importancia en el resto en los siguientes juegos, ¿no? Pero es un poco grande. Si se ha llevado recuerdos de todo esto, ¿no? Es como un puñetero peligro andante ese hombre ahora mismo. Es la misma pregunta que me hice con el buhonero de Resident Evil 4. Sí, pero quiero decir, ese hombre se llevó, por ejemplo, una jarra con un cadú. Se ha llevado recuerdos de todos los sitios, incluyendo peligros biológicos. Y probablemente haya sobrevivido al bombardeo porque se haya pirado del pueblo rápido, rápido, rápido. Igualmente no se sabe qué es en realidad, ¿no? No se sabe qué es en realidad. A nivel de juego sabemos que es un comerciante, ¿vale? Tiene que estar ahí porque es un comerciante y tienes que comprar municiones y armas y mejoras y todo el rollo. Pero ya a nivel argumental... El buhonero no sabemos nada, sabemos simplemente que es un comerciante itinerante, pero este tío se ha llevado recuerdos de todos estos. Ese tío es un peligro ahora mismo. ¡Ey! Hay escena postcréditos. ¿Esa? ¿Crees que el niño will be able to touch the moon? But he can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. ¿Esa Rose? You were being silly. I don't think the moon feels like a... I think it does, but if... Han tenido que pasar 17 años ahí. Es un coleccionista. Tía Rose. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation.
You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Sí, por favor. We need to keep it together, Rose. Y que tenga las capacidades del padre y otras cuantas especiales. You're a lot like him, you know? I know. La verdad es que estaría chulísimo que sacaran el siguiente con Rose como protagonista. O un spin-off, me da sí, igual. Sí, pero supongo que estoy tratando de hacer. En Resident Evil nunca cierran ninguna historia o casi ninguna. O les cuesta bastantes juegos cerrar historias. O sea que no me sorprendería que sacaran un spin-off o que la secuela, la protagonista fuera ella. Y sinceramente sería maravilloso porque solamente... Espera, hay alguien acercándose al Jeep. Es como que se ha parado en la carretera y había alguien acercándose. La historia del padre ha llegado a su final. Pero no de la hija, no. O los DLCs, ¿sabes? Que la protagonista sea la hija. Pero yo preferiría un juego entero y no un DLC. ¿Vale? Buen padre, padre ejemplar. Dos logros. ¿Vale? Dificultad normal. 11 horas 35 de juego, que en realidad han sido bastantes más. De hecho, voy a mirar voy a mirar cuántas horas tengo ahora mismo en Resident Evil Village. 20 horas. 20 horas, vale. Nueva dificultad, Aldea de Sombras. Hay disponible un nuevo... Vale. Se han añadido los siguientes... tienda de contenido extra, diseños, figuras, desafíos... Vale, bien. Completa desafíos para obtener puntos extra. Vale, esto también estaba en otro Resident Evil. Versión completa de Aldea de las Sombras. Creando la Aldea de las Sombras, el diseño de niveles... Vale, esto es documentos, vídeos, etc. Ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda de contenido extra por haber terminado la historia principal, WCX. Desafíos completados. O sea, has completado los siguientes desafíos. Asedio, cuatro jerarcas, un poco agria, vínculos rotos, bla 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 bla, chatarra, bla 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 bla. Muchos desafíos. Montones. Maravilloso. ¿Quieres sobreescribir? Si quisiera guardar, por favor. Aquí. Sí, pero el sacarte de esos desafíos y logros, oye, ni tan mal, sinceramente. ¿Y ahora qué hora llevamos? Las 12 en punto. ¿Has hecho la de striptease? Siéntete orgulloso, la de striptease. No me acuerdo de qué desafío es ese. Un poco en plan de verdad que no. Pero está por aquí. Striptease. Ah, vale, ya, la de la armadura. Striptease básicamente era... Ahora recuerdo el logro. Era tirarle una granada a uno de los enemigos acorazados y quitarle la armadura. Sí, efectivamente, ese desafío. Vale, si me vais... Si me permitís... Hay una cosa que me he quedado con ganas de hacer. Hay una cosa que me he quedado con ganas de hacer antes de terminar el streaming de Resident Evil 8, ¿vale? Me he quedado con ganas. Quiero repetir esto, lo siento mucho. Bueno, no lo siento en realidad, porque sé que va a ser jodidamente épico. Maravilloso. Quiero repetir esto. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire.
I'm coming, Rose. Música maestro. Efectivamente, Gilberto. O sea, es que no, no podía terminar el streaming sin hacer esto una última vez. Porque me parece simplemente sublime. Esta pelea es simplemente brutal. Esa, muy buenas. Don't give up!
Tenía que hacer esto una última vez. Que me encanta. Tengo una partida salvada solo para esto. Y me parece maravilloso. Maravilloso. Vale, ahora sí que voy a pararlo aquí. Voy a pararlo aquí. En fin, gente. Hasta aquí hemos llegado con Resident Evil 8. La verdad es que me ha gustado mucho. El final, la batalla final es brutal, aunque Miranda es una esponja, eso es una esponja de balas, es alucinante, pero el juego me ha gustado mucho. Los giros de guión del final también están cojonudísimos, en serio, son muy buenos. Han relacionado el 7 y el 1. Lo que no me ha gustado tanto es que hayan matado a Ethan, aunque, no sé, tengo la sensación... No, realmente Ethan no va a volver. Si no moría por quedarse cristalizado, iba a morir por la bomba. Directamente creo que Ethan no lo vamos a volver a ver, y creo que es una pena, porque ahora estaba empezando a ser un personaje que molaba mucho. Vamos a por esa hidratación. Sí, o sea, vamos a ver, la cabalgata de las Valquirias, ahí yo creo que pega una barbaridad, o sea, mola mucho. Me voy muy satisfecho de Resident Evil 8, la verdad. De duración, o sea, dice que mi partida ha durado unas 11 horas, una cosa por el estilo, pero realmente entre que moría, pausaba, explicaba y hacía cosas, realmente he estado unas 20 horas jugando a Resident Evil 8. Ha estado genial. Con sus más, con sus menos, ha tenido unas partes mejores, ha tenido unas partes peores... La única parte que se me ha atragantado un poco ha sido la factoría, pero, joder, el final ha sido súper épico. Me ha molado mucho. Próximamente, dentro de un buen tiempo, cuando hayan salido un montón de mods extraños, ridículos y rimbombantes, los instalaré todos a la vez y me lo volveré a pasar en directo porque, joder, creo que vale la pena. Creo que puede ser muy divertido hacer una run con esas condiciones. Pero, por hoy, creo que basta. La fábrica de cerveza de Heisenberg. Ojalá fuera una fábrica de cerveza. Creo que es la única parte que se me ha atragantado, pero el resto del juego me ha parecido muy, muy, muy bueno. En serio. Y, bueno, poco más tengo que decir. Próximamente, con lo que voy a seguir es... Vamos a seguir con la run de Nier. Voy a ver si puedo sacar todos los finales, o por lo menos llegar hasta el final B. Y luego volver a iniciar todo, hacer todo lo que se me había quedado en el tintero y hacer la segunda vuelta para sacar a poder ser el final C y luego el D y el E. Pero la cosa va a ser complicada y creo que va a tardar bastante. Hay más juegos, tengo más juegos en la recámara, tengo bastantes más ideas. Pero lo vamos hablando por los sitios de siempre, por Twitter y lo vamos hablando también por Discord. Pues un mod que sustituya a los Frankenstein por botellas de cerveza. Dios mío, creo que eso puede hacer que sea todo en exceso complicado, sobre todo porque tienes que pegarles en el punto débil, pero bueno. Gente, uno que se marcha a dormir, muchísimas gracias por haber venido al streaming, cuidaros todos muchísimo y, lo dicho, vamos hablando por Discord y por Twitter, por los sitios de siempre. Buenas noches, gente. Chao.